De Colombia. Tengo mi estudio desde 1997. Bueno, tengo para la Bienal, escogí cinco proyectos. De ellos son dos colegios, una plaza, un proyecto de espacio público, un proyecto que hice en Inglaterra. De los proyectos más relevantes ha sido la Plaza de Cisneros. Fue un concurso público que se hizo en Colombia. En el año 2002 tuvimos la oportunidad de ganarlo, de construirlo, y con ese proyecto he tenido, digamos, una proyección internacional, por lo menos en Latinoamérica, y lo considero importante no solo por, digamos, por haber sido un concurso, sino porque para la ciudad de Medellín era importante haber actuado en ese proyecto de espacio público. Yo creo que Colombia ha entrado en una dinámica diferente de su arquitectura. Es una arquitectura que hoy en día tiene mayor relevancia por fuera de Colombia. Y uno de los puntos, pues no podría generalizar, pero sí lo que ha sido importante es que llevamos por lo menos 15 años de concursos públicos, de infraestructuras públicas. Entonces eso ha hecho que podamos acceder a arquitectos de cualquier edad. Simplemente el único requisito es ser graduado, o sea, haber tenido el título de arquitecto, y eso, digamos, ha abierto las puertas a que no solamente las grandes empresas de arquitectura, que por lo menos hasta los años 80 eran como las que dominaban el panorama de la arquitectura. Entonces eso ha hecho que exista un cambio bastante radical, y los proyectos hoy en día, digamos, creo que están muy abiertos en las generaciones de los arquitectos.